Recientemente, la localidad ha vuelto a ser protagonista de la cadena Cope Málaga. El programa Herrera en Cope se emitió desde la Biblioteca Municipal recientemente con la alcaldesa como invitada. Doña Ledesma habló del planteamiento que el ayuntamiento tiene para estas Navidades y de la importancia de consumir en la localidad en estas fechas tan especiales. Les dejamos con algunos de los momentos de este espacio. Bueno, el objetivo, una vez más, cuando llega esta fecha, es eh, venir a Laurín El Grande a, a dar a conocer su oferta gastronómica, eh, a conocer proyectos y, y, y algunas cositas, algunas novedades que el alcalde se aseguró que nos va a contar. Eh, animar a la gente a que venga aquí, a que estamos a, de la capital, por ejemplo, a, a apenas 20 minutos un poquito más, y, y bueno, conocer todo, todo lo que implica su comercio local, eh, sus restaurantes. La idea es disfrutar como se Siempre este año, con... no podremos hablar de la cabalgata como se hacía o de la Navidad como se hacía, pero sí que seguro que el Ayuntamiento tiene una alternativa, ¿no? Una Navidad alternativa y eso es lo que queremos eh, darle a conocer a los oyentes de la, de la cadena COPE. Ese es el objetivo. Bueno, pues hoy estamos aquí en la Biblioteca Municipal para hacer el tradicional ya programa que se hace en estas fechas cercanas a la Navidad con Cope Málaga bueno, y poder trasladar a los oyentes de, de esta radio. Pues, todo lo que en Alaurín se va a hacer durante estas fechas, lo que venimos haciendo y por supuesto pues fomentar eh, nuestra gastronomía, el consumo en nuestro municipio y el intentar ayudar pues, a esos empresarios que a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo, mantienen las puertas de su negocio abiertas, siguen manteniendo el empleo y es importante que en estas fechas pues le demos nuestro apoyo consumiendo en nuestro municipio y bueno, como dice la campaña, ¿no? eligiendo a Alaurín el Gran yo elijo a Laurín El Grande para, para cualquier cosa, porque tenemos la suerte de tener prácticamente todo en Alaurín. Aquí podemos eh, comprar, podemos consumir, podemos ir a un bar, podemos pasear. Así que eh, eh, agradecer a, a Cope Málaga que se haya trasladado hoy aquí a nuestro municipio y pueda hacer llegar a todos sus oyentes todo lo bueno que tiene a Laurín El Grande. Muy buenas tardes, es miércoles 16 de diciembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí, Herrera en Cope Más, Málaga. Hoy nos encontramos en Alaurín El Grande. Hemos venido a disfrutar de la Navidad alternativa que han preparado desde el ayuntamiento. Enseguida vamos a hablar con su alcaldesa. Hoy estamos fuera del estudio. Nos encanta salir en general con mascarilla, con las precauciones, con los geles, con todo. Andrés García, buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas. Con estás? la distancia merecida. Con la distancia merecida. Te veo muy lejos, pero bueno, te siento cerca. Qué bonito, Ay, qué, bonito queda, qué bonito, Andrés. Bueno, hoy no hemos venido a Alaurín El Grande. Es el compromiso desde hace ya un montón de... De años, eh, para hablar de la Navidad, de todo lo que preparan. ¿Y tú me vas a decir que va a haber Navidad 2020 en Alaurín el Grande? Hombre, claro que va a haber Navidad 2020 en Alaurín el Grande. Por favor, estoy un poco eh, triste porque este año, seguramente, aunque ahora lo confirmará la alcaldesa, no vamos a ver los reyes montados en camello, que yo soy el que coge siempre el mismo camino, ¿no? Yo, eh, cuando vengo a Alaurín el Grande, siempre le pregunto a la alcaldesa, a Toño, y lo mismo, digo, ¿va a haber reyes magos montado en camello? Este año me da que no, pero seguramente que le han dado mucho al coco porque aquí son muy originales y nos han eh, preparado una Navidad que, sin duda alguna, oye, que está muy bien disfrutar en este bello municipio. Municipio. Toño Ledesma, alcaldesa Laurín el Grande, buenas tardes. Buenas tardes. Porque la Navidad de momento se puede celebrar. En estas cosas hay que hablar con, con, con mucho respeto. Al virus hay que tener mucho respeto porque, en general, ¿cómo se está comportando la pandemia aquí en el municipio? Bueno, no se está comportando mal, pero también hay como en todos sitios: picos arriba, picos abajo. Constantemente pues intentando concienciar a todos los vecinos que la inmensa mayoría de ellos han. Respondido de forma prudente, responsable, pero también hay algunos que no. Y eso, bueno, pues hace que pongan en riesgo a otras muchas personas. Así que continuamos día tras día, casi después de nueve meses, pidiéndole a los vecinos eso: que sean prudentes, que sean responsables, que hay en juego mucho, ¿no? O prácticamente está todo en juego. Sí, porque muchas veces le hemos hablado eh, en la tertulia, por ejemplo, de mujeres, que esto no es eh, eh, si Pedro Sánchez o Juanma Moreno o Toñi Ledesma aquí en su municipio eh, toma una medida u otra, que esto al final es responsabilidad individual, porque se puede prohibir, se puede limitar, pero si nosotros no lo saltamos, que se puede saltar? No podemos tener un guardia civil al lado siempre. Eh, al final es una cuestión de responsabilidad. Es una cuestión de responsabilidad y de responsabilidad individual, porque nosotros no podemos tener. Eh, ...detrás de cada vecino podemos tener a un policía... ...y tenemos que ser conscientes de que... ...estamos viviendo una situación muy delicada... Eh, ...complicada y que está en juego la salud y la vida... ...que muchas veces cuando dices eso... ...pareces como, no sé, hay gente que parece como que exagera ¿no?... ...pero es que no exageramos, es que estamos... ...está en juego la salud y la vida de muchas personas... ...y después también está en juego pues... Eh, ...la economía, el empleo de otras muchas ¿no?... Y ya creo que son muchas personas las que lo están pasando mal, muchos vecinos los que lo están pasando mal, los que han tenido que cerrar sus negocios o los que a duras penas mantienen las puertas de sus negocios abiertos como para jugar con este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo digo ya estos días, digo, ya creo que estamos casi en la resta final, ¿no? Aunque la resta sea un poquito larga, pero estamos en la resta final, así que merece hacer ese último esfuerzo. ...para evitar que, que el virus no, el virus este, está entre nosotros... ...pero bueno, no esté demasiado cerca. Claro, eh, ahora vamos a hablar del comercio, del pequeño comercio... ...pero eh, en los servicios municipales, el ayuntamiento ha optado... ...no sé, pues los funcionarios si están teletrabajando... ...si se ha abierto más eh, eh, la, las, los servicios telemáticamente... ...¿están haciendo uso de eso los vecinos? Sí, están haciendo, nosotros desde el primer momento... Eh, intentamos pues no poner a nadie en riesgo había servicios que había que mantener eh, y que los trabajadores tenían que estar en la calle y era inevitable lo, los servicios de limpieza jardinería servicios operativos y demás pero sí que hemos intentado que lo que era todo el tema de oficinas pues en la medida de lo posible eh, estuviesen teletrabajando o estuviesen las dependencias cerradas y solo una atención al público mínima o telemática y bueno, ahora también, porque ahora hemos sido creo de los primeros ayuntamientos que ha llegado a un acuerdo para que se pueda teletrabajar, ¿no? Ya al margen del COVID. Y sí que están teletrabajando los que realmente pueden teletrabajar, ¿no? Es complicado algunos servicios, por sobre todo, bueno, pues por el trabajo que hacen y porque la atención al público no la podemos descuidar. Estamos en un municipio y, y bueno, todavía hay muchos vecinos que no tienen internet o que no utilizan Internet o que desconocen cómo funciona eso porque tampoco es fácil. Y bueno, sí tenemos dependencias todas abiertas con atención al público, pero también hay muchos trabajadores que están teletrabajando. Eh, eh, ahora vamos a hablar de, de proyectos, eh, un proyecto que me encanta, que tiene que ver con Antonio Gala. Ahora vamos a hablar de eso. Pero eh, cuando termina el año 2020, eh, siempre venimos a hacer el programa aquí, que nos gusta pasar un ratito en Alaurín El Grande. Y siempre le pregunto a la alcaldesa por las cuentas municipales, los presupuestos. ¿Se están elaborando? ¿En qué punto están? Ha sido un año 2020 tan extraño que... Bueno, en fin, no se ha gastado todo el dinero, se va a pasar para el año 2021. ¿Cómo están los dineros? Bueno, los presupuestos yo creo que se van a poder, se están ultimando, creo que se van a poder aprobar en el pleno de enero, a lo largo del mes de enero. También estamos todavía a la espera, bueno, pues tenemos pendiente la liquidación del año 2019 de la PIE, que el Gobierno parece que ya está notificando y que aún no teníamos esos datos. Pero sí ha sido un año extraño, hasta en las cuentas ha sido un año extraño. Hombre, dinero no ha sobrado porque al final eh, la recaudación no ha sido la recaudación prevista. Porque es cierto que nos hemos ahorrado algunos gastos eh, en temas de fiestas, en temas de deportes y demás, pero eso eh, se hizo una modificación y se destinó a inversiones. a inversiones en el municipio que crearan empleo. Y, y eso se ha llevado a cabo. Y después, bueno, pues ha habido otros gastos que tampoco estaban previstos y que hemos tenido que hacer frente a ellos, ¿no? Labores de limpieza, de compras de mascarillas, de eh, geles, de. Eh, que al final, bueno, pues hemos atendido colegios, hemos atendido todas las dependencias municipales. Y bueno, pues eh, al final las cuentas no están mal porque eh, están bien. Pero bueno, ha sido un año donde ha habido gastos imprevistos y recursos que no han llegado. Y después, bueno, que nos hemos encontrado con una situación donde tampoco hemos tenido grande apoyo de otras administraciones. ¿no? Bueno, eh, ahora vamos a seguir hablando con Toñi Ledesma, la alcaldesa de Laurín eh, el Grande. En todo caso, yo elijo a Laurín el Grande, Andrés García elija a Laurín el Grande. Sí, Víctor sí. Romero, primer teniente de alcalde, claro. buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica, buenas tardes, Andrés. Que eso no solamente es una frase, un eslogan estupendo, yo elijo a Laurín el Grande. Eh, eso también es un programa, ¿no? Bueno, nosotros, cuando entre, entre las medidas que, que se han tomado dentro de las posibilidades del Ayuntamiento de Laurín el Grande, pues para favorecer el, el comercio, para ayudar también al pequeño comercio con la eliminación de tasas e impuestos municipales, en fin, también pensamos un poco en la campaña de, de Navidad, una campaña que hacemos todos los años eh, en apoyo al comercio local, y, y nos, nos enfrentábamos este año a esa situación en la que. Bueno, pues tenemos el, el Covid, ¿no? La pandemia que, que lo ha impregnado todo y que y que afecta a todos los ámbitos y también al comercio. No queríamos hacer una campaña eh, negativa en el sentido de de, de tener siempre presente la, la pandemia, ¿no? Teníamos ef efectivamente que adaptarnos a, a cambios que se han producido en los horarios de los establecimientos, en, en los cierres perimetrales. Eh, entonces. Hemos, hemos creado como dos eslóganes, ¿no? Uno que es cambiemos nuestras costumbres sin perder la costumbre, vamos a adaptarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo. Pero no queríamos quedarnos ahí solo, sino que queremos ir al día de mañana. Entonces decidimos, yo elijo a Laurín el Grande, ¿no? Es como una filosofía de vida. No lo elijo ahora por estas circunstancias, sino que lo elijo para ahora y para siempre, para un futuro. Porque a Laurín el Grande pues ofrece todo lo que podemos necesitar. Y es como una filosofía de vida, ¿no? Es lo que queríamos, eh, no, no centrarnos en ese, en ese episodio triste, en esta, en esta realidad triste que estamos viviendo ahora, sino verlo de cara al futuro también. ¿no? Eh, concejal, eh, buenas tardes. Eh, que se haya un poco generado toda esta situación, porque a mí me gusta, mucha gente con la que hablo me dice, siempre se salga algo positivo, ¿no? Siempre eh, hay algo pues que empieza a funcionar mejor, nos ha acelerado, por ejemplo, lo comentaba la alcaldesa, el tema telemático, el tema tecnológico, nos prepara más para el futuro en este presente. A nivel de comercios, se nota también que ahora el, el ciudadano de aquí, de Laurín el Grande, prefiere comprar. Eh, aquí, quedarse aquí y decir no me muevo de mi, de mi sitio, de mi pueblo y así estoy ayudando al comercio local. Ese comercio local también se nota que se está adaptando a las nuevas tecnologías, se, se preocupa más por eh, coger pedidos a través de teléfono, por intentar tener una mejor página web. Todo esto está de alguna manera acelerando ese proceso. Yo creo que esta, que esta situación, como, como decía anteriormente, una situación triste, complicada y difícil para muchos, no tenemos que olvidar que muchísimos comercios, sobre todo la, la, el sector de la restauración, pues están pasando por unos momentos muy delicados, pero eh, creo que nos ha servido a todos para, para, para aprender quizá a, a marchas forzadas, eran cuestiones que, que antes o después se iban a implantar. ...y esto ha servido para que se adelante todo... ¿no? ...y para que, se, para que se esfuerce un poco la maquinaria... ...creo que en ese sentido... Eh, ...también desde la, con la colaboración del Ayuntamiento... ...la Asociación de Empresarios pues puso en marcha... ...precisamente antes de, de todo esto... Eh, ...puso en marcha un, un marketplace, una aplicación móvil... ...con la que se pueden acceder a muchísimas cuestiones... ...de ofertas, de comercio, de tal... Eh, ...información de, de, la, de la realidad comercial del, del municipio... Y, y precisamente esta situación de pandemia ha, ha permitido acelerar todo eso. Los comercios se han adaptado, se han ofrecido servicios a domicilio, recogida en tienda, eh, horarios con cita previa, en fin, todo, todo lo que se supone que al final mmm, se va a normalizar y que era como, como algo de futuro, pues se ha impuesto ahora en, en estos meses. El comercio local. Eh, según nos, nos trasladan, pues mm, ha sufrido un, un, un incremento ahora en estos últimos meses en las ventas, precisamente quizá obligado por ese confinamiento. ¿no? Pero eh, tienen que utilizar eso como una oportunidad para, para fijar esos, esos clientes que antes pues, salían y ahora por un motivo obligado no pueden salir, uh -huh. pero se han quedado en el pueblo y han descubierto que efectivamente aquí en Alaurín pueden encontrar. Eh, todo lo que necesitan. Eso es lo que tenemos que procurar ahora: que cuando se abran las fronteras, pues no se vaya otra vez todo el mundo, sino que mantengamos esa nueva forma de hacer las cosas. ¿no? Estamos en Alaurín el Grande hablando con Víctor Romero, en este caso es el primer teniente de alcalde, también con la alcaldesa, con Toñi Ledesma. Eh, vamos a estar juntos hasta la una y media aquí en Herrera, en Cope, Más Málaga. Lo que pasa es que vamos a escuchar unos pequeños consejos de los mejores anunciantes que están en este programa. Está Estamos hoy en Alaurín el Grande y antes el boletín de noticias de la una de la tarde. Hablábamos con Víctor Romero, es el primer teniente de alcalde del ayuntamiento. Hablábamos del pequeño comercio, Víctor, eh, los comerciantes, la pequeña peluquería, el pequeño, la pequeña zapatería, todo eso se tiene que poner un poco las pilas, pero y el ayuntamiento les está ayudando de una forma directa en, la, en, en medio de la que está cayendo. Bueno, eh, desde el ayuntamiento, como, como decía antes, ¿no? en la medida de nuestras posibilidades eh, hemos, hemos estado siempre a disposición no solo de los comercios, sino de todos los vecinos también, familias eh, que lo han pasado mal y donde se han multiplicado las ayudas sociales y familiares, pero también a los comerciantes, pues se han tomado una serie de medidas ya en el año 2020, como fue la suspensión de todas las tasas e impuestos que afectan directamente al comercio. Eh, como ocupación de la vía pública de manera muy directa para la, la hostelería, pero también carga y descarga, eh, el mercadillo ambulante, que tampoco eh, estuvo también cerrado muchos meses y se decidió no cobrar las tasas de, de esa ocupación de vía pública a, lo, a los propietarios de, de lo, del mercadillo. Eh, y son unas medidas que eh, se va a proponer eh, prorrogar para el año 2021. Eh, ...también como, como bueno... como apoyo ya a esa, a esa esperemos pronta recuperación del comercio... ...unas medidas que han supuesto una media... Eh, ...de unos 400 euros anuales por establecimiento... Eh, ...sabemos que es poco... Pero bueno, dentro de, lo, de, la, de las posibilidades que teníamos, pues esa era la más, la más efectiva, ¿no? Poder eh, es, eh, exonerar de esas tasas municipales a, lo, a los comerciantes y así lo vamos a hacer en el año 2021. Independientemente también, pues a través de los medios de comunicación locales, no solo esta campaña eh, Yo Elijo a Laurín el Grande, que es una campaña más física también en, en vallas publicitarias, en pegatinas, etcétera... También en los medios de comunicación, a, a Laurín Televisión y Radio, pues ha hecho. Eh, campañas de publicidad donde los, donde los comerciantes han podido eh, vender su, sus productos, sus ofertas, eh, sus servicios nuevos de, de entrega a domicilio, de reserva previa, eh, de forma gratuita también, y ahora en Navidad también con una campaña especial de apoyo al comercio eh, con unos precios prácticamente reducidos al, al 25% de lo que es el coste normal de una publicidad de este tipo. Al final, pues conseguimos que los comercios, pues, hayan podido tener una ayuda en torno a los 600 euros por parte del Ayuntamiento este año 2020 y se prorrogarán para 2021. Toda ayuda es poca. Yo elijo a Laurín el Grande y no solamente los a la Uri, las personas que son de Laurín también, los de Málaga, los de alrededores. Es una buena opción venir a disfrutar de la gastronomía, de las pastelerías, en fin, de las zapaterías, comercio, de peluquerías. He visto una aquí a la entrada que me ha encantado. Se lo, se lo he contado a la alcaldesa. Nada más sí, 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 bueno, en fin, es una opción venir a, a disfrutar una tarde, un día ahora en estas fechas de Navidad. Concejal Víctor, gracias por atendernos. Muchas gracias, gracias a por acompañarnos hoy. Eh, eh, Toñi Ledesma, alcaldesa, vamos a ver la finca La Baltasara. ¿Qué es la finca La Baltasara? Bueno, la finca La Baltasara es la residencia eh, en un principio de verano y luego, bueno, pues la residencia habitual de Antonio Gala desde hace más de 30 años. ¿Y qué tiene que ver eh, la finca, que evidentemente estaba enamorado Antonio de esta tierra, de este municipio, qué tiene que ver ahora con la gente joven de Alaurín el Grande? Bueno, nosotros, eh, Antonio Galá hace año y medio aproximadamente se trasladó desde la finca La Baltasara, desde Alaurín el Grande a Córdoba, a la fundación, porque bueno, su estado de salud, la accesibilidad del edificio y demás, eh, hacía que allí estuviese digamos más cómodo, entonces, bueno, pues tuvimos la oportunidad de, de que el ayuntamiento adquiriese esa finca, una finca de aproximadamente 33.000 metros cuadrados, con una casa de unos 300 metros. Y bueno, ahí eh, y, pues, firmamos la escritura a mes y algo. Por lo tanto es propiedad del ayuntamiento y vamos a trabajar estamos trabajando con la Fundación de Jóvenes Creadores y el Ayuntamiento para bueno pues que sea un centro cultural en nuestro municipio para jóvenes y también bueno pues para como un lugar de visita un espacio cultural y, eh, que se pueda visitar y se pueda eh, conocer ese espacio que Antonio lo tenía como algo tan suyo pero eh, la finca el ayuntamiento ha comprado la finca la casa o sea con las cosas de antonio gala sí con todo, todo. la casa está tal cual eh, salió antonio gala por sus puertas están ahí sus bastones sus colecciones de vírgenes sus libros eh, su cama sus armarios incluso ropa colgada en el ropero no Sí. Es curioso. Eh, creo que sobre unos 360.000 euros, ¿no? 360.000 euros. Ha pagado el ayuntamiento por ella. y Pagará ahora... porque es en Pag... cuatro años. Ah, en cuatro años. Hombre, como tiene que ser en cuatro veces, ¿eh? en, cuatro, en cuatro plazos. Eh, y, y claro, decía, bueno, eso va a servir para jóvenes, para desarrollar el tema cultural. Eh, ¿Se van a pactar las actividades? Eh, ¿Se van a consensuar precisamente con la Fundación eh, para ver un poco qué se va haciendo ahí? ¿Se va renovando ese convenio eh, y se va un poco diseñando el, en la hoja de ruta? Sí, en un principio... Eh... Esta semana se ha firmado ese primer convenio, un convenio de colaboración, fundación, eh, ayuntamiento de Alaurín el Grande y eh, una serie de actividades para este año 2021 que ahora mismo, bueno, pues no tienen fecha porque, bueno, porque la situación no los permite, pero sí que queremos que se pueda abrir al público con la entrega del premio eh, en el mes de junio y que bueno pues ya pueda haber un concierto de la camerata de la fundación eh, presentaciones de libros de algunos de los jóvenes creadores que hay en la fundación e incluso se estudia la posibilidad de una beca al mejor expediente de la fundación para que pueda terminar digamos sus estudios en, en la Baltasara, no o su su proyecto así que sí se va a consensuar todo ese tipo de actividades y se trabaja en un proyecto, digamos, eh, más a gran nivel eh, para llevarlo a cabo en esa finca, pero bueno, eso sí que llevará un poquito más de tiempo. Bueno, bonito proyecto, ¿eh? Bonita sí, iniciativa. Sí sí, sí, sí. Bueno, eh, nos acompaña también Francisco José Burgos, es el concejal de Cultura y Fiestas. Concejal, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí me han puesto al lado el pascuero más grande y más bonito que he visto nunca. Y digo, hay que hablar de la Navidad. Navidad 2020. <laughs> Vaya eh, patata caliente que tiene el concejal de Cultura y Fiestas, porque con la que está cayendo, con las restricciones, las limitaciones que hay que cumplir, lo responsable que tenemos que ser. Y la que vendrá, Mónica, ojo, claro, y que puedes venir más sí, rápido. Sí, 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 eh, que mira. está la cosa que no vea. Entonces, ¿cuál es el programa de actos? ¿De ¿Qué es lo que habéis podido preparar? Bueno, es una Navidad, como a mí me gusta calificarla, distinta, pero no diferente. Quizás este año lo que sí hemos hecho es ponerle más ilusión que nunca, pensando, por supuesto, en los más pequeños de, del municipio, que serán los verdaderos protagonistas de esta programación donde se han incluido eh, cuentacuentos especiales de Navidad y por el casco histórico del municipio y, por supuesto, y como no podía ser de otro modo, la visita de, de Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente. Bueno, que me va a sacar de dudas a mí el concejal, que no hay camellos, ¿no, concejal, este año? Bueno, habrá camellos, pero no como ah. habitualmente conocemos. Porque eh, que, que no van a estar vivos. Un y, momento. Y, ¿Pero sí. cabalgata va a haber? No, no habrá cabalgata. Ah, vale, cabalgata como tal, ¿no? Va a haber reyes, pero no cabalgates. ¿Cómo van a poder disfrutarse los reyes entonces? Nuestro teatro municipal Antonio Gala será la sede de, de sus majestades desde, desde el día 2 de enero hasta el día 5. Todos los niños de la localidad podrán visitarlo, acercarse a ellos, entregarles su, sus cartas. Allí también estará presente los camellos de sus majestades para que también puedan foto, fotografiarse con ellos y por supuesto que, que esa ilusión la, la vivan este año también. O sea, que, cabal, que cabalgata no, pero camellos y reyes sí. Del 2 al 5 de enero los niños de Alaurín. Esta parte a Andrés García no le ha gustado, porque a él le gustaría traer a sus niños. Claro, eh, claro efectivamente. Pues Puedo venir también de otro sitio, ¿no? Okay. Eh, de, a, a... Por supuesto, mientras las restricciones lo permitan, cualquier niño es bienvenido en Alaurín el Grande. Bueno, concejal, ¿y alguna otra cosa que me recomiende, por ejemplo, para hacerme un planning eh, estas Navidades y decir, oye, pues voy a visitar Alaurín, no solo a ver los Reyes Magos, sino eh, otra cosa que me recomiendes en los próximos días? También este año contaremos, como ya es tradicional, con los conciertos de, de Navidad de las tres bandas de música del municipio, que normalmente se realizan aquí, donde estamos ahora mismo, en el salón de actos de nuestra biblioteca, pero que este año hemos decidido trasladarlo al teatro por temas de, de las medidas de seguridad, el distanciamiento de los músicos y también para poder acoger un mayor número de de espectadores ya que la amplitud del espacio es mucho mayor que, que este recinto. Yo tengo, tengo una duda, Mónica. Eh, no sé, claro, cuando los programadores culturales tú sabes que trabajan con mucho tiempo de antelación, eh, un poco para configurar el programa del año que viene y si se puede del siguiente más o menos, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se trabaja ahora en plena pandemia de cara, por ejemplo, 2021 a la hora de programar o de buscar eh, conciertos? Está todo un poco parado. A ver cómo evolucionamos. Se está haciendo ya algún movimiento. Se está configurando algo o no? ¿Es ah, un Complicado, supongo. Aquí nunca paramos, siempre con, con mucha paciencia. Preparamos este año 2021 siempre con alternativas para poder celebrar actos de forma presencial, si nos lo permiten, si no, pues se realizarán de forma telemática, pero siempre adaptándonos a, al tiempo y a las restricciones y, por supuesto, al desarrollo de, de esta pandemia. Ay, la pandemia que lo cambia todo. Eh, eh, Concejal, eh, eh, gracias por atendernos, gracias por venir. Gracias Tendremos a que estar aquí en estas en esta actividades. Es un montón de cosas que han preparado para la Navidad 2020 en Alaurín el Grande. El concejal de Cultura y Fiestas, que es Francisco José Burgos. Eh, Toñi Ledesma. Eh, el turismo en Alaurín. Siempre que hemos venido hemos visto un montón de ingleses, alemanes. No, no, ¿Le eso viven aquí, eso claro, viven aquí, ¿Ese turismo <laughs> residencial o ese, ese está está aquí? Sí, la mayoría, bueno, como hemos contado alguna que otra vez, el 20% de la población es extranjera y de ese 20%, eh, el 80% es sobre todo inglés y holandés. Son personas prácticamente que viven aquí todo el año, pero incluso ahora en estos momentos no termina de llegar, sigue llegando gente y siguen empadronándose, eh, sobre todo, bueno, pues esos ingleses y, y holandeses en nuestro municipio. Y es que, bueno, pues a Laurín su ubicación. Eh, como, como nosotros decimos, esta segunda línea de playa pues hace que, eh, que muchos extranjeros, sobre todo ingleses, pues. Eh, quieran asentarse en este en este Valle del Guadalhorce. Eh, alcaldesa, ahora que vuelva a estar de moda. bueno, de moda, que vuelva a estar de actualidad el Brexit. ¿Preocupa a los eh, residentes ingleses? Eh, ¿El Brexit duro? Eh, pues parece que no, ¿eh? Ellos no, nos trasladan que, que para nada, incluso los que vienen empadronándose, digamos, ahora que antes no estaban, al final realmente no ha afectado eh, de manera importante a, a lo que es el empadronamiento y a los vecinos que tenemos ingleses. Eh, se lo están tomando con tranquilidad eh, a ver qué es lo qué es lo que pasa a mí me gustaría preguntar una cosa sobre los lo futuros presupuestos Mónica que hacía referencia antes eh, estamos viendo ya municipios como Marbella que ya ha aprobado inicialmente ese presupuesto Rincón de la Victoria el último municipio también que lo ha aprobado inicialmente eso sí con el voto en contra de la oposición y una abstención eh, el tema social está tomando mucho protagonismo, eh, alcaldesa, en, en los presupuestos, que no son tampoco para tirar cohetes en. por lo que, por lo que estamos atravesando, eh, pero también se va a hacer un esfuerzo desde el ayuntamiento en ese plano, en el plano social. En el plano social eh, siempre ha tenido una partida importante, pero sin lugar a duda, esta situación hace prácticamente. Que lo que es el tema social se haya triplicado la partida. Estamos atendiendo a más de 400 familias y, bueno, eso supone que todo es poco. Todo es poco porque, bueno, pues la ayuda que puede dar el ayuntamiento es una ayuda que, para imaginaros, pues a lo mejor 250 euros al mes de ayuda para un ayuntamiento supone muchísimo dinero. Pero para una familia, nosotros entendemos que eso es una ayuda. Eh, y están viviendo momentos muy complicados muchas familias, pero sí prácticamente en el presupuesto se ha triplicado lo que todo el, tema, todo el tema, social, ayudas de alimentación, de alquiler, de, de todo tipo, ¿no? Para colegios, para navidad, porque bueno, donde no hay, es que no hay. Eh, eh, nos queda nada, muy poquito tiempo para terminar. Eh, Toñi, un mensaje, eh, no solamente para los alaurinos, que sé que están escuchando, viendo a través de la radio y de la tele municipal, que siempre nos acompañan, son muy amables, eh, también para el resto de los malagueños que nos escuchan a través de Cope Málaga. Bueno, pues yo creo que un mensaje de, ¿no? de esperanza, ¿no? que este año 2021 eh, podemos, podamos acabar con, con esta pandemia. Eh, tan inesperada, ¿no? Porque lo último que podíamos imaginarnos eh, cuando el año pasado hicimos aquí el programa era que este año nos íbamos a ver así o cómo íbamos a vivir este año 2021, este año 2020. Así que un mensaje de esperanza, de ilusión y que seamos eh, prudentes y responsables, porque al final solo depende de nosotros. Está claro. Toñi Ledesma, alcaldesa de Alaurín el Grande. Gracias por abrirnos las puertas de la biblioteca municipal, este sitio, este edificio tan versátil y que siempre nos acoge con tanto, con tanto cariño. Gracias. La gente, sobre todo, los trabajadores de aquí también. Gracias a vosotros. Es un placer y nos alegra mucho que, bueno, que aunque hayan cambiado muchas cosas este año 2020, pues COPE siga estando aquí en nuestro municipio. Teníamos que hacer ese esfuerzo. Gracias. Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.